Hola, buenos días. La Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional les da la más cordial bienvenida a la primera charla en línea ¿Sabes cómo citar un libro en estilo APA? En el marco del programa Aprende APA desde cero. La charla será impartida por el licenciado Isaac Mendoza García, quien es licenciado en Biblioteconomía por la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, EMBA. Cuenta con 10 años de experiencia en bibliotecas, y algunas de las instituciones en las que ha colaborado son el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Actualmente, es jefe del Departamento de Consulta y Servicios de Información en la Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Al término de la presentación, el ponente responderá sus preguntas, mismas que podrían realizarse a través del chat. Durante esta charla, solo daremos ejemplos con libros. Otros tipos de materiales se verán en otra sesión, la que se programará próximamente. Las dudas no resueltas podrán enviarse al email del ponente, el cual aparecerá al final de la presentación. Les agradecemos a todos su presencia. Cedemos el micrófono al licenciado Mendoza. Buenos días, muchas gracias Antonio por la presentación. Sí, bueno, les quiero platicar sobre el estilo APA, cómo vamos a citar un libro en esta ocasión. Y bueno, ¿qué es el estilo APA? El estilo APA nació en el campo de la psicología y poco a poco ha sido adoptado por otros campos, otras ramas de las ciencias sociales, como es la historia, la filosofía, la pedagogía, entre otras. Bueno, en estos momentos compartiré mi escritorio para que podamos visualizar dicha presentación. Para empezar, quisiera dar un pequeño concepto o hacer una cita sobre un concepto sobre las normas APA. Esto quiere decir que son un conjunto de directrices que han sido diseñadas para facilitar la comunicación clara y precisa de las publicaciones académicas, específicamente en las citas y las referencias que vamos a utilizar en nuestro documento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que las normas APA nos irán señalando aspectos importantes en el momento de la presentación o al momento de elaborar nuestro documento y también en la manera en que vamos a citar o vamos a fundamentar nuestro documento. Como principio, tenemos el formato. ¿Pero para qué nos sirve el formato? Bueno, pues enriquece la claridad y la legibilidad, también facilita la revisión y la corrección de estilo. Muy bien, las normas APA nos señala que vamos a trabajar en una hoja de tamaño carta con un margen de 2.54 centímetros por los cuatro costados y al inicio de cada párrafo, en la primera línea, colocaremos una sangría a 5 espacios. Esto con nuestra tecla y el tabulador. Ahora, para el tipo y el puntaje de letra o el tamaño, por ejemplo, si queremos utilizar la Lucida Sans Unicode, irá a 10 puntos. O también, si queremos utilizar una mayor, podría ser la Calibri, Arial y Georgia a 11 puntos. O bien, la Times New Roman a 12 puntos. Nuestro interlineado irá a doble espacio, pero debemos ser cuidadosos ya que entre párrafos no debemos dar un espacio adicional. Y bueno, nuestro alineado será hacia la izquierda y nuestro texto no deberá ser justificado. En esta siguiente lámina podemos ya ver un ejemplo sobre un documento ya configurado con estas especificaciones. Tenemos nuestro margen, el interlineado. Es así como se vería ya un poco más en forma el texto, con nuestra sangría a 5 espacios, nuestro texto sin justificar, que está alineado a la izquierda, y un interlineado doble. Bien, pero ¿qué son las citas? Bueno, la cita es dar crédito a las ideas de las personas, o bien reconocer a los contribuidores y contribuciones sustantivas para nuestro trabajo. Enriquece también la argumentación y la contraargumentación,
Esto dependerá del estilo o del estilo que le vayamos dando a nuestro trabajo. También al final de nuestro trabajo vamos a obtener un documento sólido, consistente y claro, bueno, les estaremos ofreciendo o aportando a nuestros lectores referentes claros sobre los temas y los datos que estamos utilizando. Bien, la cita se puede dividir principalmente en dos, que es la cita textual o la cita indirecta, que es parafraseada. Y la primera, que es la cita textual, se subdivide en dos, que es corta y larga. Bien, estos dos tipos de citas, textual o directa y la indirecta, se dividen o pueden ser de dos maneras. Cuando hacemos enfoque o nos referimos a la idea, la conocemos como parentética, o cuando estamos hablando del autor en un principio, se llama narrativa. Más adelante estaremos viendo algunos ejemplos. Aquí uno de ellos. Tenemos una cita corta, textual. ¿Por qué corta? Bueno, porque la extensión de esta cita no rebasa las 40 palabras. Como límite tenemos 40 o menos. Como podemos ver, al principio de este texto, de nuestro párrafo, encontramos que estamos hablando sobre la idea para posteriormente realizar la cita correspondiente, que irá entrecomillada, y al final de ella, entre paréntesis, colocaremos el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma, la página en la que se encuentra o de donde sacamos dicha cita. Para una cita textual corta de tipo narrativa, ¿por qué narrativa? Bueno, como vemos en la lámina, al principio estamos hablando sobre nuestro autor que decidimos citar, para posteriormente hacer la cita correspondiente, que va de igual manera entrecomillada y al final de ella, entre paréntesis, nuestro año de publicación y la página en la que encontramos esta cita. Bien, ahora nuestra cita textual larga. ¿Por qué larga? Bueno, porque ahora, a diferencia del anterior, de la cita corta, textual corta, esta sí rebasa las 40 palabras y se configura de manera diferente. Esto quiere decir que para realizar la cita debemos colocarlo en un párrafo independiente con una nueva sangría que se va a aplicar a todo el párrafo y que va a 2.54 centímetros. Cuando terminamos de realizar nuestra cita, cerramos con un punto e inmediatamente después abrimos paréntesis para colocar la información referente a la cita. Esto quiere decir que es el apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma, y el número de la página en la que encontramos dicha información. Ahora bien, en esta otra lámina tenemos una cita textual larga, y de igual manera que en el anterior, se va a configurar en un párrafo independiente con nuestra información al final de dicha cita. Como en el ejemplo anterior, este es de tipo narrativa y en un principio, en las primeras líneas, estaríamos hablando sobre el autor o estaríamos mencionándolo para que en nuestra cita correspondiente, al final, en el paréntesis, ya no aparece nuestro apellido del autor. Ya solo aparece el año de la publicación y la página en la que encontramos la información. Ahora, ¿qué es una cita indirecta? Una cita indirecta es cuando nosotros realizamos un parafraseo o explicamos con nuestras propias palabras la idea del autor. Entonces, al colocar este parafraseo o este entendimiento que tenemos nosotros de la idea del autor, colocaremos al final la referencia en que encontramos esta cita. Y de igual manera, tendrá que ir el apellido del autor, coma, el año de la publicación
y la página de donde encontramos este dato. Ahora, tenemos una cita indirecta, pero también es de tipo narrativa. Esto quiere decir que vamos a colocar en unas primeras líneas o vamos a hacer mención del autor que vamos a parafrasear. Pero entre la mención del autor y nuestro parafraseo, colocaremos nuestra cita o el dato de la cita, que vendría siendo el año de la publicación y la página de donde sacamos o de donde encontramos la idea del autor. Bueno, durante el desarrollo de nuestro documento, iremos consultando diferentes fuentes de información, libros, capítulos, etc. Todos y cada uno de ellos deben de estar o lo debemos de colocar en una cita en una lista de referencias. Esta se encuentra o se localizará al final de nuestro documento y deberá contener la información necesaria para identificar y consultar los trabajos que hemos citado. Esta lista de referencias la vamos a ordenar alfabéticamente y cuando tengamos obras del mismo autor, las ordenaremos cronológicamente. No llevará ninguna viñeta, pero sí debemos de configurarla con una sangría francesa. En esta siguiente lámina estamos viendo un ejemplo de dicha lista. Como podemos ver, se encuentra ordenada alfabéticamente. Tenemos principalmente apellidos de autores. Y aquí tenemos datos curiosos. Cuando tenemos a un autor con dos publicaciones, al momento de ordenar alfabéticamente, aparecerá cronológicamente primero un año y después la sucesiva. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para que no repetir el mismo dato o el apellido del autor, colocaremos una línea que nos va a indicar que es la misma entrada o la misma información de la referencia anterior. Como lo podemos observar en Hernández B de 2000 y su publicación en 2005. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos a un autor con una publicación y también decidimos citar o referenciar a este mismo autor, pero ahora con una obra que ha sido en colaboración de otra persona? Bien, pues vamos a dar prioridad al orden alfabético. Como podemos ver en el caso de Jiménez E., aparece su publicación en solitario en el 98. Y hizo o realizó una publicación en colaboración con Garrido, pero esta fue en el 93. Si nosotros ordenamos alfabéticamente, primero lo encontraremos a Jiménez E. solo y posteriormente ya con la participación del otro autor. Pero bueno, como hemos visto hasta el momento, hemos estado utilizando algunos conceptos, algunas palabras que a lo mejor para muchos no son muy comunes y para ello estamos agregando este glosario para que podamos o tengamos un poco más de contexto y sepamos de lo que estamos hablando de estos términos. En este caso tenemos el término, un concepto, un breve concepto, el uso que le vamos a dar y un pequeño ejemplo. Es importante resaltar que siempre nuestro título de la obra irá en cursiva, porque a diferencia de los títulos de capítulo, esos no van en cursiva. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, también hay que destacar a personas que están haciendo o realizando alguna otra actividad diferente a la del autor y que no están contribuyendo con ideas o con algún capítulo de libro, etcétera, sino que están desempeñando una función de edición, de traducción o compilación. A ellos también los debemos de mencionar y colocar en nuestra referencia. En un momento vamos a ver un ejemplo. Pero bien, también hacemos uso en nuestras referencias sobre locuciones latinas.
Estas locuciones latinas, en este caso que es et al, y va en cursiva, significa y otros. En un momento vamos a ver un ejemplo de ello. Aquí tenemos un esquema sobre cómo realizar la referencia de un libro y sus diferentes componentes o elementos. Al principio tenemos al autor, el apellido del autor, coma, la inicial del nombre, punto, y entre paréntesis, el año de la publicación, seguida del título de la obra, que deberá ir en cursiva. Como les mencionaba hace un momento, también encontramos personas que realizan otras actividades o funciones para una obra. En este caso, en el ejemplo, tenemos a un traductor. ¿Qué hacemos con él? Bueno, inmediatamente después del título, entre paréntesis, vamos a colocar la inicial de su nombre, punto, su apellido, después de una coma, e inmediatamente después la abreviatura de la función que está realizando. En este caso es la de traducción. Y bueno, cerramos nuestro elemento, nuestro campo o sección con un punto, colocamos el lugar de la publicación y al final la editorial. Bueno, hasta el momento ahorita tenemos con un solo autor, no hay un mayor grado de complejidad. Estamos viendo en su momento un ejemplo, el de Andrade, coma S, con su publicación en el 2018, La educación jesuita en la Nueva España. El lugar de la publicación es México y la editorial UNAM. Pero también tenemos libros con dos autores. ¿Qué vamos a hacer con este segundo autor? Bueno, pues vamos a colocar o vamos a seguir la misma estructura, solamente que en un principio colocaremos a dicho autor. Tenemos en el caso o el ejemplo de Méndez A, es el apellido y la inicial del nombre del primer autor. Después un I que nos va a indicar que tenemos un segundo autor. Su apellido, coma, la inicial de su nombre y entre paréntesis el año de la publicación. Seguido del título del libro, la cual irá en cursiva, el lugar de la publicación y al finalizar la editorial. ¿Pero qué pasa cuando tenemos tres o más autores en una sola obra y debemos hacer la referencia? Bueno, pues vamos a asentar en un primer lugar al primer autor que aparece en nuestra fuente. En este caso tenemos a Torres B, punto, y seguido de nuestra locución latina, et al, que quiere decir y otros. Seguido del paréntesis con el año de la publicación, el título del libro en cursiva, el lugar de la publicación y la editorial. Bien. También tenemos o nos encontraremos casos en los que tengamos información adicional en nuestro libro, como por ejemplo las ediciones o cuando se trata de volúmenes de nuestra obra. Esta información la vamos a colocar inmediatamente después del título, con abreviatura, como aparece en este ejemplo, que tenemos que es la sexta edición, coma, de un volumen 5. Muy bien, pero también tenemos que vamos a utilizar partes de un libro, a los cuales les llamamos capítulo. Aquí tenemos un esquema sobre cómo vamos a realizar dicha referencia. Para empezar, tenemos el apellido del autor, coma, la inicial de su nombre, entre paréntesis, la fecha de la publicación. Después tenemos el título de dicho capítulo. Cerramos con un punto y seguimos con la palabra, en, que nos va a hacer referencia a que está dentro de una obra o que forma parte de un libro. En este caso tenemos a un editor,
Entonces también es necesario tener dicho elemento en nuestra referencia. Y vamos a iniciar con la inicial de su nombre, punto, su primer apellido, punto, entre paréntesis, la abreviatura de la función que está realizando, es un editor, seguido del título de la obra de nuestro libro, que esta sí debe ir en cursiva. Para que después, entre paréntesis, coloquemos la paginación del donde abarca nuestro capítulo. En este caso, es de la página 12 a la 33. Este elemento que aparece doble P, quiere decir páginas. Entonces, son las páginas en las que encontramos nuestro capítulo. Después, tenemos el lugar de la publicación y finalizamos con la editorial. Aquí tenemos otros ejemplos al respecto. Como les mencionaba hace un momento, no solamente puede ser o una persona desempeña la función del editor, sino también tenemos un compilador y es necesario agregar ese elemento a nuestra referencia. En el primer caso tenemos a Carrera E, su apellido del autor, su inicial, punto. El año de la publicación, el título del capítulo, la nueva visión de la pedagogía, en H. González, que es nuestro editor, y el título de la obra o libro es la perspectiva de la educación. La paginación de dicho capítulo es de la 53 a la 71, que fue publicado en Cali, Colombia, por Ediciones B. Como estamos hasta ahorita viendo o es posible ver, estamos utilizando las normas APA, por lo que debemos ser muy precisos y debemos de tener claridad en esta parte de la puntuación, porque nos están haciendo referencia que debemos utilizar este estilo, este formato. Entonces, alguna de ellas nos podría hacer ruido con respecto a las demás. Muy bien. Entonces, tenemos otros dos ejemplos que también podemos ver que está el autor con, en este caso son dos autores para un capítulo. Hacemos el mismo esquema con el apellido del autor, su inicial, con I después, para hacer el enlace o tenemos referencia que es otro autor o que tenemos otro autor, a García, M, en el año 2010, el título del capítulo. Se encuentra en y Correa, que es el compilador, y el título del libro, La educación presencial. Y bueno, para la elaboración de esta presentación hemos utilizado como obras nuestro manual de publicaciones de la American Psychological Association de 2010, y otras guías que hemos consultado. Y bueno, es así como finalizamos la presentación. Les repito mi nombre, soy Isaac Mendoza García, jefe del Departamento de Consulta y Servicios de Información. También tenemos aquí, les dejo mi correo institucional en el que me pueden hacer llegar sus consultas y demás. Y bueno, comencemos con una sesión de preguntas, por lo que le regreso el micrófono a mi compañero Antonio. Muchas gracias, Isaac, por esta excelente presentación. Vamos a abrir el micrófono a mis compañeros que van a leer sus preguntas a través del chat. Denos un segundo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta que hacen, lo registraron como anónimo, es: buenos días, en Word, en barras de herramientas aparece el apartado citar en APA, pero no es funcional, ya que mis trabajos siguen sin presentar lo que mis profesores requieren. Sí, gracias Rubén por la pregunta. Sí, en muchos casos nuestra paquetería, en este caso Word, nos da esa opción. Sin embargo, habría que revisar cómo está configurada. Por el momento,
no tendríamos que, o no deberíamos, a lo mejor utilizar esta herramienta porque no está configurada. Entonces, lo más recomendable es hacerlo manualmente, como lo estamos ahorita especificando con los esquemas. Tal vez posteriormente tengamos una sesión, una charla sobre cómo utilizar los gestores bibliográficos en los que a lo mejor están algunos entrelazados con el Word y nos facilitarían la realización de las citas. Hola, ¿qué tal? Pregunta Luisa. Cuando tenemos tres autores, ¿cuál es el primero que debemos colocar? Ok. En nuestro documento o nuestra fuente de información, en muchas ocasiones los encontramos en forma de lista, ya sea en la portada o en la contraportada, en este caso si es un libro, y debemos, en el orden que aparece, dar prioridad al primero. Él va a aparecer en nuestra referencia y seguido de nuestra locución latina. Gracias, Isaac. Siguiente pregunta, chicos. Enrique Alejandro, en el caso de libros que están escritos en otros idiomas, ¿es necesario incluir los traductores o es opcional? Bueno, si estamos consultando la obra que es traducida o es la traducción de otra, sí es necesario, porque nos va a complementar esta información de nuestra fuente de información que estamos consultando. Gracias, Isaac. Siguiente pregunta. Chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, publíquenla en el chat. Estamos gustosos de atender todas sus preguntas. Rubén, tu micro. Siguiente pregunta, chicos, por favor. Recuerden abrir su micrófono. Pregunta Belén. Para casos de cita narrativa y parentética, ¿cómo diferencio cuál ocupar? Bueno, esto va más en relación al, perdón, al estilo en que de tu redacción. Esto quiere decir que para hacer referencia o estás hablando o abordando un tema o estás tratando de conceptualizar tu propia idea con ayuda de otros autores, bueno, podremos hacer uso al principio de la cita parentética o que estamos enfocándonos en la idea del autor para sustentar la propia. O si quieres o si deseas, puedes hacerlo también con el tipo, empezando con el autor, narrativa, de acuerdo a tu estilo de redacción que tú estés desarrollando. Otra pregunta que nos hacen es de Anónimo y nos dice, ¿harán un video de cómo citar páginas web, videos y otras herramientas en APA? Sí, ahorita es la primera charla, pero en un futuro estaremos realizando otro o estaremos abordando otras fuentes y también los formatos en los que se encuentran. Bien, también una inquietud en general es ¿cuál sería la diferencia más grande entre la sexta y la séptima edición de APA? Bueno, ahora hasta el momento, ahorita nos estamos enfocando en la sexta edición. La séptima, estamos en un futuro la iremos adquiriendo. Hasta el momento tenemos que abarcan o tiene un mayor número de capítulos. Tiene un apartado en específico para los escritos o los trabajos de alumnos y otro específicamente para publicaciones, investigaciones, etcétera. Hay muy pocos cambios en relación a las referencias. Isaac, nos pregunta María Cristina Cuña López, ¿existe alguna manera o sugerencia que facilite el citar y hacer referencias?
que facilite. Bueno, tal vez encontremos en internet o en diferentes plataformas algunos programas que nos ayuden. Sin embargo, nosotros siempre somos los que tenemos que capturar la información. Entonces, realmente no hay uno que facilite tal cual que jalemos la información porque ya está precargada, no. Gracias. También nos pregunta la misma usuaria, ¿de qué manera podemos de un solo vistazo darnos cuenta de que el escrito que encontramos en el internet cumple con los requisitos mínimos que lo hagan válido? Bueno, tenemos que valorar ciertos aspectos. Por ejemplo, que sea una publicación académica que haya sido revisada por pares o arbitrada, como conocemos. También que emane de alguna entidad, como podría ser una Secretaría de Estado, o también que sea alguna página oficial, vaya. Nos hace una pregunta Dalia y dice, cuando se citan varios autores, ¿qué se debe colocar? ¿Et al o y otros? Debemos utilizar la locución latina, que es et al. Colocamos al principio a nuestro primer autor que aparece en nuestra fuente de información. Eso es el apellido, coma, la inicial del nombre, el punto, después nuestra locución latina, et al, y el resto de nuestra referencia. También preguntan, ¿cuál es la diferencia entre autor y editor? Ah, ok. El autor es aquel que crea, el que crea todo el documento, y el editor solamente se está dedicando a la edición de este documento. De todos modos, vamos a dejar o vamos a compartir la presentación con ustedes para que puedan consultar o ver un poco más despacio o a detalle el glosario que se realizó. Una pregunta más, Rubén, por favor. Claro que sí. Esta está registrada como anónima, sin embargo, parece interesante. En el caso de los nombres de los autores, siempre tengo duda para nombres que tienen dos o tres nombres, Luis Ernesto, Ramiro, etcétera. Ok. Vamos a tomar siempre el primer nombre del autor. Como vimos en los ejemplos, hacemos o nos centramos en el apellido. Aquí puede haber alguna variante cuando es un apellido compuesto. Colocamos el apellido compuesto tal cual. Siempre lo identificamos con un guión. Y el nombre, aunque tengamos dos o tres, siempre vamos a utilizar el primero con la inicial del nombre para asentar nuestra referencia. Joana, ¿tienes alguna otra pregunta que podamos responder? Sí, Alberto Galloso pregunta. Su autor es Miranda Beatriz Gómez Santana. ¿Cómo debe darle orden a esos elementos? Nombre y apellido. ¿Me podrías repetir el nombre del autor? Claro, es Miranda Beatriz Gómez Santana. La forma de asentar sería Gómez, coma, M de Miranda, punto, y nuestra referencia. Perfecto, yo tengo otra que también se me hizo muy interesante. Si el libro no se tiene en físico y se consultó de manera electrónica, ¿se debe colocar la página de internet? No es recomendable porque en muchas ocasiones encontramos plataformas que no son legales y ahí encontramos muchos libros. Lo ideal es contar o hacer la referencia hacia el libro impreso.
dado que esto nos llevaría a problemas con la autoría o con lo relacionado a los derechos de autor. Perfecto, gracias. ¿Tienen alguna otra? Sí, en general también están preguntando por qué es recomendado o por qué se debe usar el formato APA para integrar investigaciones académicas. Bueno, porque nos dan toda esa configuración que requieren las publicaciones académicas. Esto quiere decir que nos está dando o nos ayuda con los elementos al momento de estructurar nuestro documento. A lo mejor suena un poco gracioso, pero nos ayuda a que la formalidad de nuestro documento, la presentación, sea mucho más de tipo académica a una sola elaboración básica, vaya. Vamos a dar, si les parecen, otras dos, tiempo para resolver otras dos preguntas y las que no alcancemos a resolver, las resolveremos de manera individual, publicaremos sus respuestas en nuestras redes sociales o nos comunicaremos con nuestros usuarios a través de sus correos electrónicos. Por favor, Joana. Sí, Jimena Cervantes nos pregunta, ¿qué es lo que debe hacer cuando hay ausencia de datos? Es decir, no tenemos autor, tal vez no existe el año, tampoco podríamos de alguna forma obtener el título de nuestro material. ¿Qué hacemos en ese caso, Isaac? Ok, tenemos elementos básicos con los que tiene que contar la referencia. Si, por ejemplo, no tenemos el título de la obra, bueno, tenemos en el manual señala una abreviatura o unas letras para tener o hacer referencia a que no tenemos ese dato. ¿Qué quiere decir SN sin nombre? O cuando no tenemos al autor o no lo identificamos, nuestra referencia entrará por el título. Perfecto, Rubén. La última, por favor. Sí, claro que sí. Belén nos pregunta. ¿En qué casos se debe elegir entre una cita narrativa o parentética? Por ejemplo, cuando para una de tipo narrativa y queremos hacer la confrontación o estamos consolidando nuestro documento, nuestra redacción, citando directamente a los autores, por ejemplo, Carrasco señala que, entonces ahí viene la cita de nuestro autor, ese es de tipo narrativa, ¿no? Cuando tratamos de construir un concepto propio a partir de la idea de otros autores, ahí es de tipo narrativa, parentética, perdón. Es de acuerdo a cómo nosotros, a nuestro estilo de la redacción y también en cómo estamos abordando los temas. Muchas gracias, Isaac. Un favor, ¿podrías colocar en la pantalla tu correo electrónico para que nuestros usuarios pudieran enviarte todas sus dudas que no pudimos resolverles ahorita por cuestiones de tiempo? Y bueno, obviamente, usuarios, vamos a contestarles todas sus inquietudes a través de estos correos electrónicos. Gracias, Isaac. Ahí lo estamos viendo. Permíteme, déjame. De todos modos, se los comparto. Es I de Isla. Y Latina, Mendoza, @upn.edu.mx.
www.ucdm.mx. Otra vez, Isaac, ¿podrías deletrearlo, por favor? Claro que sí. Es I latina, Mendoza, arroba, upn.mx. Por último, Isaac, nos preguntan, ¿se cita un libro igual que cualquier otro material? No, cada material tiene diferentes elementos que hay que ir integrando. Un libro tal vez es de los ejemplos o de las citas o referencias que como un poco sencillas, por así decirlo. Pero cada uno de los formatos o de las fuentes que vamos a ir citando tiene un modo distinto. Perfecto. Ahora vamos te agradecemos el que hayas respondido todas nuestras preguntas y por favor les pedimos a nuestros usuarios que las preguntas que no se resolvieron háganselas llegar puntualmente a través del correo electrónico que amablemente nos proporcionó el licenciado Isaac. Ahora voy a ceder la palabra al doctor Magdaleno Azotla Álvarez, director de Biblioteca y Apoyo Académico. Doctor Azotla. Buenos días a todos. A todo nuestro auditorio que nos acompaña en este momento. Con esta charla que dimos el día de hoy, iniciamos el programa Aprende APA desde cero. Existen alrededor del mundo más de 300 estilos bibliográficos que normalizan la comunicación científica. En el caso nuestro, hemos decidido comenzar a trabajar con las normas APA porque es un estilo bibliográfico muy aplicado en las ciencias sociales. Este estilo, al igual que otros como el MLA, como el Chicago, tiene su propia filosofía de estructurar justamente esta comunicación científica. Es importante el uso de estilos bibliográficos porque estos nos permiten formar el aparato crítico necesario que nos ayuda a abordar un problema de investigación. Además de darle uniformidad, además de darle formato, permite a nuestro lector, cuando nosotros desarrollamos un documento de investigación, permite a nuestro lector que pueda también dialogar con quienes manifestaron ideas que nosotros estamos utilizando para probar ciertas teorías. Pero bueno, esto es la parte académica que deseamos, que queremos en cada uno de nuestros asistentes pueda ir fortaleciendo de manera progresiva. Empezamos con la citación de libros, pero existen, como bien lo han manifestado a través del chat, más documentos que utilizamos en el ejercicio académico, como pueden ser artículos, como pueden ser videos, como pueden ser material audiovisual. Entre ellos podemos tener también a las microfichas, en fin, una serie de documentos que se han ido consolidando con el tiempo y que son confiables para el ejercicio académico que estemos realizando. Es por esta razón que próximamente estaremos trabajando con las formas de citar con el estilo APA los otros materiales. Ahorita empezamos con la parte de libros y solamente nos circunscribimos a la parte impresa. Vamos también a comenzar a trabajar con la parte de documentos electrónicos, en donde estaremos abordando artículos de publicaciones periódicas, artículos de publicaciones seriadas, material como los preprint, como la literatura gris, por ejemplo, también. Pero son documentos, vamos, que están en formato impreso. Vamos a ir trabajando de forma acelerada para poder llegar a los documentos electrónicos y que de esta manera ustedes puedan tener una visión general de por qué es importante utilizar estos manuales de estilo bibliográfico y en particular APA. Hemos comenzado a trabajar también con el personal académico adscrito al Departamento de Consulta y Servicios de Información otros estilos bibliográficos como por ejemplo el MLA y las normas de Chicago, así como las normas de Harvard. De tal forma que ustedes tengan la posibilidad de elegir el estilo bibliográfico que más les acomode por un lado
pero también por el otro lado que cumpla con los requisitos que sus profesores, sus docentes, sus investigadores están solicitando. Sin más, le reitero mi agradecimiento tanto a mi equipo de trabajo como a ustedes por participar en este primer evento. En lo sucesivo estaremos sacando vía redes sociales y vía correo electrónico institucional otras invitaciones para las siguientes charlas. Nuevamente, muchas gracias. Que pasen un excelente viernes y una excelente tarde. La Dirección de Biblioteca y Apoyo Académico agradece su asistencia y les recuerda que la presentación estará disponible en nuestras redes sociales institucionales para su consulta. Los invitamos a estar atentos a nuestros comunicados emitidos a través del correo electrónico institucional y de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente día.